Una enorme rama de un árbol de chivato cayó sobre un vehículo sobre la avenida Quinta e Iturbe, aquí en el barrio obrero de Asunción, frente al Club Cerro Porteño. El vehículo afectado es un Hyundai Tucson, propiedad de Simón Jara, quien posee un puesto de comida sobre el paseo central de la avenida Quinta. En esta ocasión solo se registraron daños materiales. El propietario del vehículo comentó que no es la primera vez que un árbol cae encima de un vehículo sobre esta avenida como consecuencia de las termitas que afectan a varios árboles de la zona y lo que representa un verdadero peligro para las personas que circulan en el lugar. Y hubo una pequeña brisa acá y vino el gajo y se cayó encima de mi vehículo ya. ¿Hubo viento? Y un vientito nomás lo que siempre hay, pero este es siempre porque viste que está corroído por el cupi, el arón, ¿entendés? Entonces, de 16-7 ya, ojo a la, ese vehicular. No, es la primera vez que me entero que cae árboles. No, no, esta es la tercera víctima, acá en este lugar. Este es el mismo árbol. No, no, hace años atrás, ¿verdad? ¿El mismo árbol? El mismo árbol. Así es que los italianos empeñamos que hubiera matado el catuco aquí donde liquida. Algo hay que hacer. Porque viste que ya son del... me hace 70 años más, ¿verdad? De la época de Añares. ¿Qué vas a hacer ahora con tu tenés seguro? Y bueno, y hay que averiguar. ¿Y en Yata? ¿Le llega el seguro, verdad? Claro. Vamos a ver. Perjuicio enorme. Un perjuicio para mí, para toda mi familia, ¿eh? Por eso. Empanada antes la lo vende allá. Desgracia con suerte también podemos decir porque no había. Claro, es una desgracia con suerte porque mira si estaba alguien allá.